Junta Directiva de la Asociación Cultural Amigos del Toreo de Churriana, representante de las hermandades de nuestro barrio, Hermandad Virgen de los Dolores y Romera San Isidro de Labrador, grupo parroquial de Nuestra Madre y Señora del Rosario, patrona de Churriana, director del distrito de Churriana, presidente de la Asociación por Tradición y la Coracha y miembro de su Junta Directiva, presidente y miembro de la Junta Directiva de la Federación de Peñas de Málaga, pregonero de las ediciones anteriores, miembro de la Peña San Antón de Churriana, churrianero, amigos todos. En primer lugar, agradecer a don Mariano Martínez Code las palabras dedicadas a mi persona en su presentación. Muchas gracias, Mariano. Agradecer igualmente a la Junta Directiva de esta asociación que pensaran en mí para realizar este acto cultural que anualmente celebran. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando Antonio me hizo el ofrecimiento fue rechazarlo, ya que hasta el momento nunca había realizado ningún pregón, exaltación o algo similar. En mi currículum solo podía ofrecer mis conocimientos cofrades, o como mucho, haber tenido a mi cargo presentar actos en mi etapa de secretario en la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, tales como presentación del acto del pregón de la Semana Santa, cartel y actos protocolarios de dicha corporación. Así que el reto era doble, hacer mi primer pregón y hacerlo saltando algo tan tradicional, español y de nuestra tierra, como lo es la mantilla. A las dos devociones marianas de nuestro barrio, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Madre y Señora del Rosario, que van a estar muy presentes en esta disertación, me encomiendo para que el encargo y la confianza depositada en mí por esta asociación llegue a buen puerto. Nuestra Peña Taurina, como popularmente la conocemos todos en Churriana, tiene un compromiso firme con todas las tradiciones de nuestro barrio, implicándose siempre en todos los actos, ofreciéndose a ayudar en todo lo que está a su alcance y manteniendo vivo ese espíritu de hermandad, de convivencia y de fraternidad. Cualquiera que lo desee comprobar, solo tiene que entrar cualquier día del año en su dependencia, sea socio o no. Siempre encontrarán un buen gesto, buena sonrisa y, lo más importante, buen ambiente. Aquí nadie es extraño, aquí todos somos bienvenidos. Un importante grupo de hombres y mujeres hacen que durante todo el año haya actividades y que la asociación tenga vida propia. Carnaval, Navidad, Semana Santa, Feria, Día de Andalucía y así una larga lista de actos. Cada uno de ellos, como el que hoy nos reúne aquí, esta sede y sus componentes hacen siempre que la visita sea agradable. Sus disfraces en Carnaval, su traje de feria en San Isidro, sus ruedas de fuego a nuestro patrón, San Antón, su mantilla en su exaltación. Hoy, las mujeres de nuestra asociación lucen sus mejores galas, su mantilla y su peina española, como la ocasión lo merece. Pero también hoy, mirando entre las filas de este salón de actos, todos nos acordamos de alguien, que siempre era la primera en ponérsela, alguien que despertaba ilusión, alegría, maneras, simpatía, ganas de vivir y disfrutar en su peña taurina. No puedo dejar de pasar en este momento mi sincero pero humilde homenaje a doña Lourdes García Conejo, ejemplo de amor y cariño a sus tradiciones, que tan solo hace unos días nos dejó y que seguramente ya goza en la compañía de Nuestra Señora de los Dolores allá en el cielo. Para entender el uso y el origen de la mantilla, hagamos un breve repaso por su historia. Su origen no es del todo bien conocido. Se cree que los primeros velos y mantos que utilizaban las mujeres como adorno y como prenda de abrigo son el origen de las primeras mantillas conocidas. Fueron utilizadas principalmente como piezas ornamentales en el vestuario de la mujer. Los primeros usos de la mantilla se dieron entre el pueblo. No eran utilizadas por altas clases sociales o la aristocracia. Eran utilizadas más a modo de manto de abrigo que como prenda ornamental, sin hacer uso de la peineta. A principios del siglo XVII comienza una evolución de la mantilla, dejando paso a una pieza más ornamental en el vestuario femenino, al sustituir poco a poco el paño por los encajes. Poco a poco empieza a extenderse el uso de esta prenda como ornamento, aunque habría que esperar hasta bien entrado el siglo XVIII para que la mantilla empiece a ser utilizada por las clases más altas. La reina Isabel II, muy aficionada al uso de tocados y diademas, empieza a popularizar el uso de la mantilla, costumbre que pronto adoptan las mujeres más cercanas a ella. Las damas cortesanas y de altos estratos sociales comienzan a utilizar esta prenda en diversos actos sociales, lo que contribuye en gran medida a darle un aire distinguido, tal y como ha llegado a nuestros días. Su uso tiene un claro retroceso a la muerte de la soberana,
aunque mantiene un cierto arraigo en el centro y sur de la península. Su uso se mantiene en lugares donde la utilización no tiene nada que ver como prenda de abrigo, sino meramente ornamental. Aún hoy en día perdura esta costumbre y es más fácil ver mantillas en la zona de Andalucía que en la zona norte. Actualmente la mantilla se puede ver casi de forma exclusiva en los toros, la Semana Santa y en las bodas, siendo difícil verla en otros eventos o ceremonias. Toros y Semana Santa. Creo que estamos en el lugar y momento adecuado para que hagamos una pequeña reflexión. Dentro de nuestra Andalucía, la mantilla tiene bastante arraigo, aunque no de la misma forma en todas las ciudades. En Málaga, en las procesiones de Semana Santa, cada día hay más hermandades reacias a que formen parte en sus cortejos señoras ataviadas con la típica mantilla, permitiendo como mucho que se acompañan, lo hagan tras los tronos, porque solo presiden los titulares. La misma historia de siempre. Cuando permite que delante de los tronos vayan autoridades militares, civiles o de otra índole. Las mismas juntas de gobierno se contradicen. Otras, en cambio, incluyen en sus cortejos amplias representaciones delante de los tronos de sus sagrados titulares. Aquí en Churriana, ese día mágico que antecede a la Semana de Pasión, nuestro Viernes de Dolores, son muchas las hermanas que acompañan a Nuestra Señora de los Dolores en su procesión anual y en los últimos años también a la portentosa imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Numerosas también las mantillas que acompañan en el mes de mayo a San Isidro Labrador, luciendo en esta ocasión mantilla blanca. Pero nos queda una asignatura pendiente, por eso decía anteriormente que no todas las ciudades tienen el mismo arraigo. Trasladémonos imaginariamente a cualquier ciudad del interior de Andalucía, Córdoba, Sevilla, Huelva, Jaén, la que ustedes quieran, y fijémonos en la mañana del jueves o viernes santo. Multitud de señoras ataviadas con sus mantillas y peinetas, visitando los monumentos instalados en la parroquia, clásica estampa de la Semana Santa, que desgraciadamente en Málaga, con la llegada de los caballeros legionarios, no disfrutamos. En Churriana, como todos sabemos, hay una parroquia dedicada a nuestro santo patrón, San Antonio Abad, que en la mañana del jueves y viernes santo tiene sus puertas abiertas, con su monumento levantado, para que todos vayamos a honrar a nuestro Señor. Por eso, amigas de la Asociación Cultural Amigos del Toreo, os invito y os animo a que sigáis luchando y trabajando por las tradiciones de Churriana, para que no se pierdan, y que toméis también la iniciativa de visitar el monumento de nuestra parroquia vestida de mantilla la mañana del jueves y del viernes santo. Como todos ustedes conocerán, hay varios tipos de mantilla, partiendo siempre de un encaje, sea este de blonda, elaborado con dos tipos de seda, el de chantilly, dado que el origen de su fabricación fue en esta pequeña ciudad francesa, o las bordadas en tul. Estos tipos también son utilizados para vestir a las sagradas imágenes de Nuestra Señora. Siguiendo fiel a la historia, las vírgenes se vestían a imagen y semejanza de la reina. Y como no, la mantilla tiene y tenía un papel importante a la hora de presentar a nuestras vírgenes, a sus fieles, y aquí la tenemos. Presente siempre entre nosotros, reina y señora de los dolores, tocada por mantilla blanca, blanco color de pureza, blanco color de tu cara, blanco color de tu cera que ilumina el rostro deseado. Tú, presente y futuro de la creencia de un barrio, de un pueblo. Tú, que escuchaste plegares de nuestros antepasados. Tú, que das nombre al viernes más maravilloso y mágico del año. Tú, que hace que nuestros dolores sean más llevaderos. Tú, que presumes de elegancia por Churriana. Tú, que transmites paz y dulzura. Tú, con mantilla o con encaje, con tules o con bordado, de Hebrea en la Inmaculada, eres madre soberana y de Churriana capitana. Dice la historia y la tradición que la mantilla se utiliza, como he dicho anteriormente, para Semana Santa, los toros, bodas y celebraciones importantes. Pues este año, si Dios quiere, tendremos en Churriana un momento histórico para escribirla con letras de oro en nuestra historia y que será otro momento para que luzcáis, como solo vosotras sabéis y podéis hacerlo, vuestra mantilla. Será en la bendición e inauguración de la nueva capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso y Nuestra Señora de los Dolores, de la cual mañana domingo pondremos la primera piedra. Después de muchos años de lucha, de ilusiones y desilusiones, de trabajar duro, en el año en el que nuestra hermandad y penitencia cumple los 300 años de su fundación, por fin, en este 2012, veremos ese sueño hecho realidad,
esa petición popular de que ellos, los que nos protegen, a los que les rezamos a diario, tengan dentro de la parroquia el lugar más digno y decoroso, donde poder rendirles culto, como ellos dos se merecen. Rey de Reyes, Nazareno del Paso, Señora de San Antonio Abad, Virgen de los Dolores, bendecid a todos vuestros hermanos, vuestro pueblo, que con su generosidad, su entrega y sacrificio, os van a regalar por estos 300 años la capilla anhelada, el tabernáculo divino, el altar efímero soñado, la capilla del Paso y los Dolores. Y este acontecimiento va a suceder en el año 2012. Se demuestra que la ilusión y los sueños, con trabajo y paciencia, se consiguen. Puestos a soñar, sigamos haciéndolo. Nuestra Señora de los Dolores y el número 12. 12 fueron los discípulos que a tu Hijo siguieron. 12 la resulta de tus 7 dolores con los 5 misterios del Rosario. 12 las estrellas que como reina te coronaron. Por eso, hermanos, devotos y vecinos de Churriana, como los sueños se cumplen, y de eso estoy seguro, trabajemos todos juntos para que en unos meses o en muy pocos años 12 sean las barras que bajo palio la cobijen. Viernes de Dolores, de un año cualquiera. Viernes de Dolores, en una calle cualquiera. El cortejo fúnebre que la antecede, con su estandarte al frente, anuncia que ella ya se acerca. A mi lado, impaciente, un foráneo espera deseoso que el trono enfile la esquina y descubrir el rostro del tesoro más preciado que tenemos los churrianeros. El incienso ya inunda las calles. Las miradas se van iluminando porque ella ya se hace presente. El foráneo, cuando advierte su presencia, exclama en voz alta: bendita sea tu pureza y eternamente la sea. Sorprendido y emocionado, la humedad se desborda por sus ojos. Mira al cielo estrellado, esas estrellas que brillan en el firmamento. Es el cielo de Churriana el que te guarda y te lleva. Arrodillado y con la emoción en su rostro, pasas ante él. No puede dejar de mirar esa mirada. No puede parar de admirar tanta belleza. No puede dejar de sorprenderse ante tanta elegancia. Y sigues tu camino, el que te llevará a tu casa. Y aquel que exclamó ante tus plantas, ese al que sorprendió tu belleza, tu andar cadencioso, volverá hacia su casa. Y se volverá a cumplir ese misterio que te envuelve. Y es que cuando alguien te ve por primera vez, queda prendado de tu hermosura. Y nunca más faltará la cita anual, cada viernes de Dolores. Y demostrado queda cada año, cuando se abren las puertas de la iglesia y Churriana entera te espera. La elegante cruz guía de la hermandad se abre camino entre la muchedumbre, que impaciente espera la salida de sus sagrados titulares. Al fondo se escuchan los primeros toques de campana. El trono aún en madera de nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso comienza, con paso cadencioso, su camino hacia el dintel de la puerta, para ejecutar una de las salidas más difíciles de las que haya en Málaga. Poco a poco, el trono baja por completo al suelo, y un año más, el milagro de salvar la pequeña y estrecha puerta parroquial se consigue.